Vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez. Un barullo político. Facundo Pérez, estudiante de ciencia política, actor, artista, amigo de la casa, ¿cómo te va? ¿Qué haces, separador informativo entre el momento pleno de la desazón y el momento del auge de la información periodística objetiva internacional? ¿Cómo estás? Muy bien, haciéndome un espacio en mi pecho para colocarme la medalla que hoy me dio mi amigo Jorge Altamira, diciéndome que soy un gran entrevistador. La verdad es que medio como que... Pero prometo, te voy a seguir dirigiendo la palabra. Vamos a seguir siendo amigos aunque yo sea famoso. Me parece bien. Estamos como para super match hoy, ¿no? Vos el equipo azul, yo el equipo rojo. Sí, más match que super, pero estamos. Sí. Resistido por la prensa que aprovecha el error del troll de la desinformación para definir por arriba del arquero y así ganar la Copa del Periodismo Independiente. Es un podcast. Vos no elogiás, podcasteás. Totalmente. Son largos y muy profundos. Exactamente. Facundo Pérez, mandamos un gran saludo a los... estás en Radio Monk, ¿verdad? En el estudio, que siempre te ceden. Vos pagás 4 millones de dólares que te envío en una maleta marcada con un signo de interrogación y vos los depositás, sí, y se te habilita el estudio, ¿verdad? Sí, lo de que me lo traes vestido de acertijo me parece bastante pero sí... Y pago el estudio acá, Nacho Monk. Nacho Monk. Le agradecemos a Radio Monk, a Nacho Monk, y se estaba quejando que no lo saludabas. Gran amigo, gran amigo, mejor. Mi modelo a la hora de. Es un proyecto que tengo. Mi modelo a la hora de conducir, no un movimiento político, sino un automóvil, es Nacho Horta. Muy bien. Tranquilo y inspira confianza. Totalmente. Como el país, ¿no? Tranquilo, inspirando. Absolutamente. Facundo Pérez, hacemos una pequeña aclaración, vale la pena. A ver, son días súper movidos, son días de elecciones a troche y moche, por ende, Francisco no, de momento no se puede sumar, así que seguramente lo tendremos mañana, pero tenemos una banda de cosas para charlar. Es un barullo más cortito que el que tenemos habituado, pero con mucho que dar. Iba a decir chiquito pero poderoso, pero me iba a la mierda. Largo y profundo, no sé, hoy es lunes, se nota que... Estás tremendo, no te podemos contener, Esteban. No puede. La campaña electoral te pone así. Sí, vos sabés que sí. Che, tenemos el informe que vamos a comentar, aún si bien mañana lo vamos a charlar con él y todo eso, pero vamos a hacer un gran tráiler entre nosotros, porque la consultora Proyección, a fin de julio, encabezó una serie de encuestas de opinión pública en la ciudad de Buenos Aires, donde decantó esto en una serie de parámetros, estadísticas, gráficos de cómo viene la elección en la ciudad de Buenos Aires a un mes y monedas de que vayamos a votar. Hay un montón de datos super piolas, yo voy salteando, ¿no?, como para ir a lo que por ahí más me interesa justo ahora charlar, que es que, no sé si te pasó, pero si uno pasa mucho tiempo en Twitter, encuentra mucha gente macrista, digo, que se autopercibe macrista, y dice, yo soy macrista, aguante Macri, que les daba con un caño a María Eugenia Vidal. Sin embargo, ya metiéndonos en los números de los compañeros de la consultora Proyección, Vidal encabeza la interna, ganaría la primaria, mejor dicho, de Juntos, con 30 puntos, casi 31, y le saca 23 puntos a López Murphy. Nadie disputa que Vidal gane esa primaria, o no sé, o exagero. No, yo creo que a esta altura nadie disputa. Me sorprende el 1,8 de Adolfo Rubinstein, quizás porque esto no... No, a ver, ¿cómo decirlo? Creo que tengo esperanzas de que el sello radical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerza cierta presión para que la performance de Rubinstein sea un poco mejor. Incluso yo creo que le puede disputar el segundo lugar a López Murphy dentro de la interna de Cambiemos. Lo que me parece que está fuera de discusión es que va a ser María Eugenia Vidal quien gane la elección, la interna de Juntos. Sobre todo porque tiene el aval y el acompañamiento de Horacio Rodríguez Larreta, que es uno de los pocos políticos del país con imagen positiva, una imagen positiva bastante amplia en el país en general y en CABA ni hablar, y que creo que a la campaña María Eugenia Vidal le viene genial ese apoyo definitivo.
Sí, vos mencionabas la imagen positiva de Larreta en CABA, ¿no? Casi 52% es de los. Podemos repasar después minuciosamente cada uno, pero se analizó, se dio como opción para analizar en imagen negativa o positiva a Mauricio Macri, Larreta, Vidal, Burris, Lustó, Alberto Fernández, Santoro, Juan Pablo Chiesa, que es el precandidato de Guillermo Moreno en la Ciudad de Buenos Aires, y quien más imagen positiva atracción en Capital, con casi un 52%, es Larreta. Si te parece, pimponeo así rapidito para que quede plasmado. ¿Cómo queda la votación en total según los números de la encuesta de la consultora Proyección? ¿Te parece, Facu? Dale, dale, después te agrego algo. Ay, Santoro, 32% primero, pero después viene la interna de Juntos, ¿verdad? Vidal, 30%, casi 31%. López Murphy, 8%. Rubinstein, 1,8%. Juntos así suma 40,6%. Le saca 8 puntos al Frente de Todos con Santoro a la cabeza. La Libertad avanza con Javier Milei, 6,4%. El Frente de Izquierda con Solano, 1,7%. Juan Pablo Chiesa, candidato de Moreno en la Ciudad de Buenos Aires, con 1,3%. Luis Zamora, 1,1%. En Blanco, 3,3%. No sabe, 13%. Gran porcentaje de personas que no saben a quién van a votar. ¿Qué decía Facu? Sí, no, digo, sin meterme de lleno en los números, porque si mañana vas a hablar con la consultora, me parece que ellos van a poder explicarlo muchísimo mejor y esto funciona nada más como tráiler. Así que te propongo hacer un análisis por otro lado. Pero antes de pasar a ese análisis, hablando de esto que vos nombrabas recién, me sorprenden un par de cosas. Primero, el número de indecisos. Segundo, viendo la imagen positiva de Santoro, el porcentaje de desconocimiento que aún tiene Santoro para el votante de CABA, y qué va a suceder con ese porcentaje de desconocimiento que tiene, si se pueden llegar a transformar en votos positivos, lo veo difícil, en votos va, o si se puede llegar a filtrar ese desconocimiento en otras opciones electorales. Y por último, ¿qué sucede con la izquierda? Que históricamente la izquierda en CABA ha tenido buenas elecciones, sobre todo elecciones legislativas, y aparece muy desdibujada, muy por debajo, por ejemplo, de las opciones de derecha extrema, las opciones libertarias, por ejemplo, con Javier Milei. ¿Dónde fue el electorado de la izquierda? ¿Está dentro del 30% del Frente de Todos? Me llama poderosamente la atención. Y después, por otro lado, quería recomendar y linkear la encuesta que estamos aquí analizando con el podcast de María Esperanza Casullo, newsletter de María Esperanza Casullo, que hace en Cenital, donde toma esta encuesta, entre otras, como base para escribir su newsletter, y hace una reflexión que me parece interesante, que es la siguiente. Se habla mucho, por ejemplo, el gobierno habla de vacunas, y lo vemos en la campaña, etcétera. E incluso la oposición achaca al gobierno con la falta de vacunas o la cuarentena eterna o ese tipo de cosas, que va ligado a la salud, digamos, como el tópico principal. Pero cuando vemos los números de las encuestas, de lo que le preocupa a la gente encuestada, vemos que la salud está, no sé, más abajo en el ranking, tercer, cuarto punto, y aparece claramente la economía como el principal factor decisivo a la hora de pensar lo que le importa a la gente de cara a la elección. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno, que no está haciendo quizás tanto hincapié sobre la economía, aunque algunos lineamientos sí hay? ¿Y qué pasa sobre todo con la oposición? Digo, porque desde la oposición se podría entender que es bastante fácil capitalizar esta demanda de la sociedad sobre lo que me preocupa es la inflación, el precio de los alimentos y el desempleo, hacer una crítica fuerte al gobierno en ese sentido y proponer algo hacia el futuro. De eso se trata un poco el newsletter. Hacia el futuro en el sentido de decir, nosotros proponemos esto. Lo que pasa es que la oposición viene a gobernar 4 años y en realidad no tiene nada que mostrar. Eso es, creo que, la disyuntiva en la que estamos cayendo. Una campaña que se empieza a perfilar como estéril, donde no sé qué tanto de ese piso inamovible puede cambiar entre las dos grandes posibilidades, ya sea Juntos por el Cambio o el Frente de Todos. Y te sumo algo más, es muy cierto lo que decís. Cuando vemos los números del análisis, las encuestas, mejor dicho, el sondeo de opinión pública de la consultora Proyección, el podio está en tercer lugar corrupción, segundo lugar desempleo, bajo salario, ya ahí arranca, segundo lugar medalla de plata, el desempleo o el bajo salario como segunda mayor preocupación de los porteños y las porteñas, y la primera preocupación es la inflación y el precio de los alimentos, que creo que es la de, a ver, me parece que es algo que amén de cómo nos influencian los medios y cómo repercuten en nuestra percepción de la realidad. Vamos al supermercado y vamos a ver, nosotros hacemos números, vamos a tomar una cerveza, vamos a comer algo, hacemos números y preocupa. Y somos privilegiados que comemos 4 veces al día, ni hablar de las personas que hoy pierden laburo o que no tienen esa opción. En ese sentido, me llama poderosamente la atención que Vidal, bueno, segundo está Martín Tetaz,
López Murphy, Javier Milei, tenés tres fórmulas que tienen economistas, si no es en el primer lugar, en el segundo, que juntas acarrean un 30, 36, casi 40%. A ver, estoy simplificando a full, esto no significa que ese 40% los vota por ser economistas, pero tenés un 40% de los porteños que según la consultora Proyección votan a personas que o encabezan economistas y economistas liberales, de lo a que aquí llamamos liberal, como es Javier Milei y Ricardo López Murphy, y también Martín Tetaz, con todo lo que podemos criticar y con todo lo que podemos estar en la vereda enfrente, se están llevando casi la mitad de los votos de uno de los principales distritos, de los principales sectores de la geopolítica argentina. En ese sentido, el Frente de Todos, de vuelta, si bien Santoro tiene un discurso muy abocado a la economía, a la inclusión y demás, no deja de ser un politólogo, y Gisela Marciota, con toda la disposición y la logística y la campaña, no deja de ser una periodista. No es por despotricar, digo, pero no son personas que puedan, creo yo, igualar debatiendo en economía con una persona que se dedicó a estudiar economía. Lo destaco. Sí, igualmente, pese a que bien vos nombrabas diferentes economistas que aparecen en los principales puestos electorales de la oposición, así todo, la economía no aparece como gran discurso en esta campaña electoral, por lo menos hasta por ahora. Digo, no se habla mucho de economía. Bueno, igualmente tenemos, no sé, López Murphy está asociado a un momento nefasto de la economía de nuestro país, y así todo encabeza una lista en la Ciudad de Buenos Aires. También recordar siempre, por si hay algún despistado, que la Ciudad de Buenos Aires siempre resultó un escenario esquivo para el peronismo en general y para el kirchnerismo en particular, y esta no creo que sea la excepción. Sí aparece Santoro con una posibilidad de campaña buena, decente, que le puede llegar a pelear la hegemonía completa al PRO, y claramente ocupando el segundo lugar. Ya no hay posibilidad de lo que se vio, no me acuerdo en qué año fue, con Larreta Lustó, por ejemplo. Ya eso está totalmente vedado, esa posibilidad. Déjame agregarte una última cosa. También, viendo lo que les interesa a los porteños, lo que les preocupa, aparece, como bien vos decías, la inflación, el desempleo en el primer lugar. Ahora, cuando la pregunta es ¿qué necesita la Ciudad de Buenos Aires? Aparece la seguridad, aparece la educación. Digo, mirá qué loco cómo se nacionaliza la campaña electoral, porque cuando dice ¿de qué se tiene que hablar en la campaña? De la economía. Ahora, ¿qué necesita el distrito electoral por el cual vos vas a elegir a tus representantes? No, creo que aparecen planes de empleo en tercer o cuarto puesto. No tengo acá la encuesta para decirlo con precisión. Pero lo que aparece primero es un plan de seguridad e inversión educativa. Entonces, ¿de qué manera aparece como una noción nacional más integral de la campaña, pese a que la elección de los legisladores y diputados son por distritos? Te puedo hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Me mudo a la provincia, pero no tanto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y depende cuál, pero sí. ¿Te llamó Diego Santilli? Me llamó, no él, una señorita que trabaja para Diego Santilli. Sí. Y te invitó a un meeting. A mí, me pasó en casa también, Me invitó a un meeting, me llamó, muy amable igual, obviamente. Sí, por supuesto. Y me invitó a un encuentro de vecinos por Zoom. Yo creo que es muchísimo más fácil meter extras en un Zoom que en una unidad básica. No tienen unidad básica en una sociedad de fomento, en un parque, no sé. Y le dije que no podía participar y después me hizo una serie de preguntas. Pero sí, encima Diego, el Colo Santilli, no sé si notaste eso. Sí. Como el PRO está metiéndole mucho hincapié a naturalizar a Santilli, no sé, a volverlo más del conurbano para decirle el Colo. Además, como si en el conurbano, el Colo, lo voto, como, sí, bueno, puede ser de cualquier color y vamos a votarlo en base a su propuesta. En ese sentido también, vos sabés que está la disputa con Manes, porque Santilli te llama por teléfono y Manes por telepatía te contacta. Claro. Estás ahí y dices, Manes necesita, y empezás a escribir las paredes, Manes necesita voto. Claro. Te explota. ¿Cómo está la interna, de Juntos por el Cambio? Están matando. No lo puedo creer. Yo creo que Tolosa Paz y Goleán están así sentados viendo, ¿qué hacemos? Tipo. Sí. Y, supuestamente nosotros, el Frente de Todos. Sí, somos independientes nosotros, ¿qué les pasa? Vamos, no vamos a mentir a la gente. Uno tiene que hacerse cargo de lo que es.
obviamente. El oficialismo, el partido por el cual yo me siento identificado, es un frente amplio con muchísimas ideologías diferentes sobre temas dispares, y sin embargo el problema de las internas hoy en día lo tiene la oposición. Ahora salió una especie de acuerdo de convivencia que ya, por ejemplo, Morales, el gobernador de Jujuy, lo defenestró. Dijo que un código de convivencia para el jardín de infantes, esas palabras utilizó. No, es raro lo que está sucediendo. Es raro y además, a ver, me parece que... Por ahí me trago mis palabras, por ahí Santilli gana y gana sale primero, no lo sé. Yo he visto, yo voté al Frente de Todos y he visto, y voté al kirchnerismo antes y he visto más elecciones. Nunca vi una elección legislativa ganada, bueno, en 2005 no tenía conciencia. Digo, vi perder y con candidato como de Narváez o como, bueno, a ver, hoy está en un momento muy delicado de su vida y uno amén de las diferencias ideológicas, se entiende que todo el arco político lo acompaña en su lucha, pero Esteban Bullrich no era un candidato que le hiciera sombra a Cristina en 2017 y le ganó. Entonces, lo que sí me sucede es que no creo que la disputa sea por quién es mejor candidato, sino por quién es menos peor. Yo no creo que Santilli sea un buen candidato, no ha sabido explotar lo que sea que tenga para explotar para los bonaerenses, y creo que Facundo Manes, más apostado en el viento de cola de la maquinaria radical que en su propia capacidad, porque tampoco ha dicho muchas propuestas puntuales, ni tampoco uno ha partido y ha conmovido con su discurso, me parece que por el viento de cola de la dormida maquinaria radical que empieza a reactivarse, puede llegar a ganar, lo cual deja muy complicado a Santilli para su carrera política, perder una primaria con Facundo Manes en una provincia a la cual él fue importado. Sí, y ni hablar para el armado electoral de la Reta y su chance de hegemonía de cara al 23. Pero déjame disentir un poquito con lo que guarda, estás diciendo. Guarda. Yo sé que sos tenés mi que volver a casa, tenés que volver a casa. En el aire, tengo que decir que sí a todo, nah, pero no lo voy a hacer, voy a poner en riesgo mi cabeza. No, justamente creo que lo que tiene a favor Manes es, no por su oratoria ni por lo que él dice, sus promesas de campaña, sino lo que él representa. Una persona medio outsider, con cierto capital político o simbólico de tipo honesto, digo, lo que aparece por lo menos en los medios, ¿no? De tipo honesto, tipo laburador, tipo inteligente, que viene de afuera de la política, que no estuvo en el gobierno de Cristina, que no estuvo en el gobierno Macri, y que yo creo que puede ser como un centro de gravitación de todos esos indecisos o votantes desencantados que existen en la provincia de Buenos Aires. Justamente lo que creo que tiene en contra Facundo Manes es la siesta que está pegando hace un par de años el radicalismo a nivel general y en la provincia de Buenos Aires en particular. Y hay que ver cómo se enfrenta el radicalismo a el aparato político, territorial y mediático del PRO, porque si bien Santilli es una persona que como candidato es muchísimo peor, a mi entender, que Manes, porque está muy asociado a la Reta, porque es de otro distrito, porque tiene un nivel de desconocimiento enorme y qué sé yo, tiene las de ganar por el sentido hegemónico que ocupa el PRO territorialmente y mediáticamente en la alianza Juntos. ¿Sabés también que pensaba algo que yo no logro responderme a mí mismo? Que es, el PRO resignó la provincia de Buenos Aires. El PRO tuvo a la primera gobernadora, o sea, podemos estar de acuerdo o no, pero la primera gobernadora mujer que no perteneció ni al radicalismo ni al peronismo de la Vuelta a la Democracia, y que ganó una elección, creo yo, completamente influenciada por la performance mediática, pero en las buenas de la ley. María Eugenia Vidal fue electa gobernadora y fue gobernadora por 4 años, e increíblemente no se volvió a presentar en su distrito, sino que volvió a Capital. Yo entiendo que el PRO resignó a la provincia, pero no tanto porque de alguna manera nos dio ese vuelto que es Diego Santilli. No entiendo por qué decidió no encolumnarse detrás de Manes, porque Manes tiene gente del PRO, como es el caso de Monzó, por ejemplo. Ha quemado que sea un posible candidato, o ha dejado fuera del juego a Diego Santilli, que era un potencial sucesor de la Reta, uno imagina, o que tenía un cargo importante en el gobierno de la Reta. Yo creo que por no soportar, resignar completamente una provincia que gobernaron hasta hace 2 años. Pero yo creo que la jugada les está saliendo mal. No veo costado positivo ganancia del larretismo en esta performance de Santilli. No, a ver, un par de cosas. La candidatura de Santilli responde llanamente a el deseo de la Reta de ser presidente en el 2023. No hay otra lectura posible. Santilli no puede presentarse como candidato a jefe de gobierno porteño en el 2023 porque ya fue 2 veces electo vicejefe de gobierno porteño. Por lo cual hay un enroque que se justifica desde ese lado, es decir, pongo un hombre de mi absoluta confianza en la provincia de Buenos Aires, le disputo ese lugar al macrismo también, y en el 2023 Santilli va como gobernador.
En ese enroque juega Vidal lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, otra persona muy ligada a la reta, otra persona que le escapa al ala dura o al ala de Mauricio Macri dentro de su propio partido y que se empezaría a perfilar como la candidata en el 2023 a jefa de gobierno porteño. Eso es lo que yo entiendo del enroque que se hizo y que está todo totalmente pensado por el armado de la reta presidente 2023. Ahora, ¿cómo sale y si eso es bueno o no para la reta? Lo vamos a ver definitivamente en las elecciones. Yo creo que si Manes hace una buena campaña, es posible que le gane la interna a Santilli en la provincia de Buenos Aires y sería un golpe duro para el macrismo, duro para el larretismo, ni hablar. Y bueno, de repente surgir otra vez una nueva vieja, un nuevo viejo partido que es la UCR dentro de esa coalición. Va a ser muy interesante de ver eso. Tengo mis intereses creados para volver a tener un radicalismo fuerte. Y por qué no volver a los 80, que es donde, antes de que pasara todo esto, antes de que existiéramos, que el mundo era sin duda mucho mejor. Estamos con Facundo Pérez en Barullo Político, estamos con el estudiante de ciencia política, actor, artista, amigo de la casa, conversando un poco sobre, bueno, a partir de los datos que recabó en el sondeo de opinión la consultora Proyección hizo en la ciudad de Buenos Aires a fin de julio, más o menos empezar a deducir, también nos fuimos a la provincia, ¿no? Pero empezar a deducir cómo va a actuar este distrito en las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de septiembre. Facu, para comenzar a concluir, todo indica de vuelta este bicoalicionismo, ¿no? Juntos por un lado, Frente de Todos por el otro, Juntos va a salir, probablemente es un hecho primero, el Frente de Todos como segunda fuerza. Yo, una conclusión completa que tengo, pero respecto... Estamos hablando de Cava, ¿no? De Cava, sí, de Cava, de Cava. Nos asustamos, ¿eh? No, de Cava. Bueno, esto es Ciudad de Buenos Aires. Pensaba en Santoro y estoy tratando de buscar una metáfora futbolística y la voy a hacer mal, pero yo creo que cuando a vos te dicen, che, tenés que elegir un 5 para jugar de local y elegís, no sé, a Fernando Redondo, elegís a Cuchu Cambiazo, elegís a Paredes, elegís a uno de lujo porque jugás de local, porque sabés que podés ganar, porque sabés que, bueno... Ahora, si te toca jugar de visitante, no sé, en la cancha de la Ferrere, si perdés, descendés, o perdés la chance de entrar reducido, y te tenés lesionado a tres jugadores, bueno, buscás a un rústico, buscás a un raspador, buscás a un... Claro, o sea, Natalia, un Pichi Marciano no era 5 necesariamente, pero se entiende, buscás uno de que vaya a trabajar con la cabeza, un rústico. El Polaco Bastía. Un Hugo Barriento también, buscá el rústico, que no tiene que ser el mejor atleta, buscá el rústico. Yo veo eso en Santoro, no, ¿cómo cuál? Pucineri, ahí del rojo. Sí, como 5, como técnico gran 5, pero no es por elogiarlo, no es un elogio necesariamente, digo, me parece que Santoro, nadie imagina hoy a Santoro jefe de gobierno, digo, tengo que, yo, a mí no me pasa decir, este es el futuro jefe de gobierno, lo veo como una persona que logra conmover con esa cuotita de radicalismo, pero es del Frente de Todos, pero el tipo te habla muy directo y a veces rebaja conceptos muy institucionales a cosas más sociales y cotidianas, me parece que puede sacar un buen porcentaje. Me parece eso, creo que el Frente de Todos reconoce sus límites y busca un candidato acorde a lo que pueda llegar a ser. Yo creo que, no por desmerecer el de provincia, no lo estoy analizando, pero digo, en Cava, Santoro es el mejor candidato que podría haber puesto el Frente de Todos, por su exposición mediática, por su capacidad mediática también, por su desconocimiento también, porque digo, no es una persona que haya estado en gestión. Es más, me creo que el caudal de votos no peronistas, no kirchneristas de Capital Federal que puede tomar, lo está tomando Santoro. Hay que ver qué pasa con ese porcentaje chiquito de peronismo duro que desconfía un poco de Santoro por su pasado radical. Santoro está haciendo malabares, dice soy un poco de este y un poco el otro, un poco radical, un poco peronista. Literal, dice eso. Y hay que ver qué pasa. ¿Cómo? Literal dijo eso, creo. Sí, literal dijo eso, es extraño. Y hay que ver qué pasa con Chiesa, que es parte del armado de Guillermo Moreno, que trata de captar ese voto peronista duro, medio conservador, que no votaría a María Eugenia Vidal ni a Juntos por el Cambio, y ve con desconfianza la postulación por parte del peronismo de una persona con pasado radical. Bueno, lo veremos. Facu, ha sido un placer este barullo político, intenso barullo político de arranque de semana. Te quiero agradecer a ti, agradecerle a nuestro gran amigo Nacho, a todos que lo que hacen posible que estés en este momento con nosotros. Ha sido un gran barullo. Ha sido un gran barullo. Aguante el equipo rojo, abajo el azul. Y gracias por la oportunidad. Saludos a todos, Cítrica, y nos vemos... ¿Cuándo nos vemos? El viernes. El viernes. Quizá antes, ¿quién te dice?
¿Qué sé yo? Ay, pueden pasar tantas cosas, Javier. Pueden pasar tantas. Facu, abrazo grande. Gusto verte bien. Chau, chis. Hasta pronto, Facundo Pérez. Facundo Pérez, estudiante de ciencia política, actor, artista, amigo de la casa.